It's all about the dreams I've had. It's all about the life and death. It's all about my fears I left behind. Where am I going? I almost lost my mind in this circle. Este documental que acaban de mirar ahorita, este evento lo hacemos cada año, cada Acción de Gracias en la ciudad de Santa Ana. Como acaban de mirar, nos juntamos todos, hay mucha gente que se junta ahí con nosotros. Llevamos pavos, llevamos sándwiches, aguas, café, donuts, pan, ropa, un poquito de todo. Para darles a gente desamparada que sabemos que viven ahí en Santa Ana, en las calles. Nos juntamos con compa Alex Chávez, Mayra Chávez, compa Nico, compa Nazario y los de Car Clubs, los de Aquella, los de Unique. Somos el mismo grupito cada año y mucha gente se está uniendo más en equipo para hacer este tipo de evento cada año. Y así como en el Toy Drive, somos el mismo equipo, el mismo grupo que organizamos todo para hacer un evento en la ciudad de Santa Ana. Como ya saben todos, va a ser este próximo domingo, es el 16. Va a ser de 10 a 4. Creo que los primeros dos niños que estén en la línea primero, se les va a dar un juguete especial. Y hay personas que llegan desde las 5 o 6 de la mañana y hace frío, hace mucho frío. Yo pienso que este tipo de eventos, como lo que acaban de mirar,
uno le enseña un buen ejemplo a nuestros propios hijos. Yo, por ejemplo, llevo a la Mona siempre anda para todos lados conmigo, pero todavía no puedo llevar a los cuates o a la Queen, porque están muy chiquitos y está muy, no sé si miraron que está muy sucio. Eso no me los dejan entrar. So, ojalá, yo pienso que ya para el año que entra van a estar un poquito más grandecitos, ojalá que ya pueda, haya oportunidad de llevarlos para que vayan mirando y aprendiendo, más que todo aprendiendo a dar y ayudar a los demás. Al yo hacer esto, yo pienso que todos los que hacemos esto nos hace reflexionar muchísimas cosas en nuestras vidas, en nuestras propias personas, en el mundo en general, de apreciar cosas, lo más mínimo, cosas pequeñas, y simplemente estar agradecido de por lo poquito, lo mucho que tengamos cada quien, ¿sí me entienden? Y nada más. Quería subir este documental ahí. Tengo bastante material, muchísimo, es muchísimo. Ya van que de 2015. Sí, desde el 2015 que hemos estado grabando, pero nomás que es muchísimo trabajo, muchísima chamba, y se editó este documental para poder subirlo. Espero les haya gustado, y vamos a seguir aquí compartiendo este tipo de cosas que seguimos haciendo con compa Nazario, Alex y Mayra, y todo el equipo de Unidos para Ti. Nos vemos el domingo, es de 10 a 4, creo que se empiezan a dar los juguetes, no sé si a las 2 o a las 3 de la tarde, ahí en el, al lado del Jerome's Park. Ahí por la McFarren, enfrente de la Iglesia Inmaculada. So, ahí los esperamos. Va a haber vamos a tener Santa Claus, vamos a tener face painting, vamos a tener car show, artistas, un poquito de todo. Va a haber comida, va a haber vendors. Yo me voy a llevar un barber del compa Juanelo de acá de Casa Rivera. Vamos a estar regalando cortes de pelo. Ya ahí el domingo el Don Héctor, no sé, yo pienso que sí, Don Héctor va a ser host del evento. Ya ahí anunciamos cómo se van a rifar los cortes de pelo. So, ahí nos miramos. Bendiciones a todos.